Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla Libertad. Arrimados al Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tovar. A ambos los consiguen en X con arroba Mingo Piso 1 y arroba Mentof y en Instagram arroba Mingo TV y arroba Erika Mentof. Síganlos, síganos. Denle like al programa, suscríbanse al canal y bueno, denos la oportunidad de seguir comunicados con ustedes. Gracias a la producción ejecutiva de Catherine Manzano, hoy 13 de marzo del año 2024 estamos con Andrea Rondón, que consiguen en X como a Rondón75, que vamos a discutir o a debatir o a reflexionar sobre un tema muy, pero muy interesante. Y el tema el de interés es el impacto de la inteligencia artificial, la sorpresa que eso ha significado y la forma como ella, digamos, ahora se intenta regular. Vamos a recibir a Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Víctor, ¿cómo está? Bueno, Andrea, les tengo que decir que está en un pico de trabajo importante, así que puede probablemente contestar el teléfono, etcétera, porque, bueno, así son los picos de trabajo, van y vienen. Yo también tengo un pico de trabajo, por eso no pude salir ni el domingo ni el lunes. Son cosas que pasan para la clase trabajadora, como somos nosotros. Bueno, Andrea, yo anunciaba que tú querías comentarnos tus puntos de vista sobre la inteligencia artificial, sobre los impactos que eso ha tenido, sobre la forma como se solucionan las, ¿cómo diríamos?, las discrepancias sobre la inteligencia artificial y la célebre tentación, ¿no?, de regularlo todo, ¿no? Esa es la palabra, o sea, o esa es la reflexión, esa tentación de regularlo todo. ¿Tú sabes realmente cuando una persona es pro libertad o pro estatismo? Cuando ante un determinado problema su primera respuesta, su primer instinto es regular. Entonces, en inteligencia artificial, bueno, que ha salido de todo en los últimos meses y años, no es la excepción que escape a este instinto de querer regular. Se me ocurren tres situaciones y las vamos a ir comentando en el programa, a ver qué te parece, ¿no? Porque además no estamos alejados de todas estas situaciones. Una primera, a mí me llamó mucho la atención cómo Chiara Ferragni, que es una influencer italiana, que ahora es una gran empresaria italiana. Sus marcas en materia de ropa, joyería, y ella misma es una marca personal, son importantes. Y tal vez a partir de ella ha surgido toda esta oleada de llamar influencers. Surge con ella, o es una de las caras más visibles de lo que se llama influencer. Ella el año pasado promocionaba una especie de Pandoro, una marca particular de Pandoro, y ella decía que parte de las ventas irían para destinadas a un hospital determinado, creo que el Hospital de San Remo. Obviamente, por el engagement que tiene ella como marca, pues se recaudó importante, pero al final nada de eso fue a parar al hospital. Y tanto la marca de Pandoro como ella fueron demandados y fueron luego multados por 1.500.000 euros, ella en particular 1.500.000 euros, ¿no? Por fraude. Ella Millón y luego medio surgió. de euros. Millón y medio Millón de y euros. medio de euros. Y eso es peanuts para ella, créeme. Pero fue una multa. Fue una Te voy a pedir multa. el teléfono de ella para ver si me da unos pines a mí. Porque Exacto. siempre dicen, pide que nunca sabes cuándo te van a dar. Bueno, le voy a pedir, a ver. Exacto. Y ella salió en redes señalando que ella no era defraudadora, ella no tenía la intención de defraudar. Ella, si cometió algún error, fue no haber hecho seguimiento en el destino final de lo recaudado con estas ventas a través de su imagen, ¿no? El caso es que ante esto, lo primero que hicieron los legisladores italianos y también europeos en general fue hay que regular a los influencers. Cuando yo no vi la necesidad, ¿por qué? Ella resultó multada, perdió credibilidad, perdió seguidores,
ella misma va a ser mucho más cuidadosa con el uso de su imagen, a qué marcas le va a decir que sí, y en el proceso, o sea, ella misma, luego de lo que acaba de pagar y por lo que acaba de ser sometida, ella misma va a ver efectivamente si lo que ella está diciendo se va a cumplir, porque es un tema de credibilidad, es un tema de su nombre, ¿no? Entonces, no es mirar para otro lado y no hacerse cargo de los daños y perjuicios que se generaron, ciertamente. Porque, bueno, si yo compro un Pandoro pensando que eso va a estar destinado para un determinado proyecto o ayuda social, me va a sentir totalmente defraudada si efectivamente no va a ir destinado a eso, porque lo compré con esa intención. Porque si no hubiese preferido comprar otro producto, a lo mejor de mejor calidad, más barato y ya. Pero fue una publicidad engañosa. Oye, tú sabes En un... que eso me hace pensar, claro, todavía no le hemos entrado a la inteligencia artificial, pero sí le estamos entrando a la manía, y yo coincido con Andrea. Tú quieres ver un comunista, su solución es regular. ¿Ok? Tú quieres ver un libertario, su solución tiene que ver con la autorregulación, digámoslo así, o con la regulación social, que tiene que ver con pautas culturales. Tú no puedes decir que vas a dar una parte de los ingresos a un hospital y el hospital quedarse, usar el nombre del hospital y el hospital decir, hey, mi parte, ¿dónde está? No he llegado, ¿no? Eso me hace pensar que uno a veces está en las cajas de los supermercados y dicen, y el redondeo del vuelto quiere donarlo a tal asociación o cual asociación, ¿no? Uno allí cree en la buena fe de la cajera, que por supuesto ella cumple una instrucción, no es un influencer. Cree en la buena fe del supermercado y cree, por supuesto, en la buena fe de la organización que está buscando, el que está prestando su nombre para mejorar el perfil de responsabilidad social de la empresa, en este caso el supermercado tal o cual, y lo que uno espera como donante, micro donante, es que eso no sea un contubernio, ¿no? Tú lo que estás planteando es que esta señora o señorita, bueno, se planteó un negociazo. Claro, ¿cómo puede salir eso bien si hay un tercero en juego que está esperando su parte, ¿no? Sí, no, totalmente. Es decir, también es un tema, y nuevamente, no es un tema de regulación, es un tema de contratación, es un tema de establecer las reglas claras del juego. Ella sí pecó, evidentemente, incurrió en un error de no ser más, tal vez, inquisitiva en las cláusulas contractuales, porque al fin y al cabo es un contrato que ella tiene con Claro. esta marca de Pandoro. Sí, porque ella no tocó un dólar, ni recibió un euro, ni tenía que dar un euro. Ella presta su imagen y bueno, la Exactamente. prestó mal, ¿no? La prestó mal o no se aseguró bien en el contrato al final del uso de su imagen, las auditorías posteriores, por ejemplo. Entonces, eso supone responsabilidad individual, ser mucho más consciente del uso de tu imagen. Es nuevamente el caso que hemos puesto en otras oportunidades, también creo que aquí lo he hablado contigo. Cuando han intentado, gracias a Dios todavía no lo han hecho, regular el comercio electrónico, por ejemplo, Mercado Libre. En algún momento intentaron y obviamente, o sea, no se logró, gracias a Dios. Pero Mercado Libre, obviamente, como en cualquier transacción, tú puedes ser víctima de fraude, publicidad engañosa, recibiste el producto defectuoso en un día que no era, recibiste lo que no era, perfecto. Pero para evitar eso, tú te aseguras de hacer una auditoría al vendedor. Mercado Libre incluso establece mecanismos como reputación del vendedor. Tiene, no sé, más de 1.000 transacciones y tiene 99% de transacciones perfectamente cumplidas y no tiene una nota o una observación negativa. Yo voy a ir yo voy a comprarle a esa persona. Tal vez yo caiga en ese 1% y no resultó bien. Pero yo me aseguré previamente y la culpabilidad ya no es de la plataforma, sino es porque no siempre va a salir 100% bien. Claro, pero de nuevo, obviamente hay una probabilidad de que salga mal. Qué interesante lo que tú planteas de Mercado Libre, porque yo, por ejemplo, he visto que Mercado Libre, pero es de uso común, común, común. Tú no te puedes imaginar en México, que es un mercado de 130 millones de personas en México. O es de uso en En Argentina, Argentina, obvio, y en el en sur, Argentina. porque ellos allí
nacieron, ¿no? Yo en Venezuela no le he tomado mucha confianza, pero no te digo que no lo he usado y cuando lo uso, lo primero que busco es, bueno, ¿cuántos? ¿Cuál es el averaje, pues, ¿no? Que tiene este. Y lo digo porque tú estás planteando un elemento muy importante que no podemos olvidar. El mundo no es para los cándidos. El mundo es para consumidores y ciudadanos responsables. Si tú eres un consumidor responsable, tú buscas referencias. Ah, si tú eres el osito de peluche que va a Mercado Libre y no buscas referencias y te iluminas por la oferta maravillosa, etcétera, probablemente caigas en una estafa. Dicen, por cierto, que hay un mecanismo de Facebook, que eso sí es como que una invitación a que te maten, te violen y te todo. ¿Cómo es que se llama? Marketplace. No lo sé. Bueno, que siempre advierten, por favor, no insistan en comprarse un carro barato por Marketplace porque parece que entonces enchara llave, o sea, porque no hay formas más fáciles de autoagredirte. Vas a irte al interior del país, a un lugar que no conoces, con unas personas desconocidas. Bueno, ese marketplace que parece que es una plataforma de Facebook, sí tiene muy mala entraña, muy mala fama. Y eso los daña. ¿Por qué tiene Claro. mala fama? Porque la gente no confía, ¿no? No confía y listo. Entonces, otro ejemplo, y perdona que me conecte. Cuando uno va a un hotel, probablemente tú también lo has intentado, hay ciertas aplicaciones que te dicen lo que la gente piensa del hotel. ¿Ok? Sí. Y tú ves, bueno, mira, y claro, uno ve cuando lo dijeron. Si lo dijeron hace 6 años, a lo mejor ya no es que. Pero si las últimas 10 referencias del último mes te dicen, este es un hotel viejo, un hotel que no funciona la piscina, un hotel con mala atención, un hotel con cucaracha, un hotel. Bueno, si tú vas, tú asumes tu responsabilidad. Es que perfectamente, y tú acabas de poner varios ejemplos en los que la solución la da es el mercado, la regulación la termina dando es el mercado. Es decir, que tengamos una Chiara Ferragni que no sabe usar su imagen, que no hace auditoría posterior, porque los contratos no es solamente las obligaciones en el momento, sino a posteriori, etcétera, etcétera. Tenemos a alguien de muy cándido y se mete en marketplace, etcétera, etcétera. No es que estamos diciendo que no pase nada. No, no. Lo que estamos diciendo es que el mercado va a reaccionar. El mercado va a terminar siendo el regulador y va a expulsar o va a educar, Chiara Ferragni, va a educarlos para que no vuelvan a cometer esto. Y no es que no va a haber, no, pero va a haber en una menor medida. En cambio, si se regula, ya de una vez estás estableciendo obstáculos para el ejercicio de la libertad de empresa y la libertad económica. Ya estás partiendo de la mala fe. Con lo cual, estás truncando negocios que no sabes cómo se hubiesen, se fue, se desenvolverían, ¿no? Entonces, estás matando el negocio. Entonces, en lugar de educar, en lugar de cada quien, de que el mercado reaccione, estás matando ya de una vez el negocio. Ese es lo que planteamos desde el liberalismo. Otro punto Mira, aparte. lo mismo pasa con los seguros. Hay un seguro por allí que no voy a nombrar, que, bueno, pues tiene pésima fama. Pésima fama. Cada rato hay una señora mayor, una muchacha, estoy aquí, no me dan la clave, etc. Uno toma debida nota, porque eso se plantea en las redes sociales, a veces es muy explícito y muy molesto. Yo, por cierto, siempre le doy retweet a eso, ¿no? Porque estoy contribuyendo a que el mercado se perfeccione. Porque, de nuevo, el consumidor no es el sujeto pasivo del mercado, es el soberano del sistema de mercado, pero tiene que moverse, o sea, tiene que decir qué le gusta y qué no le gusta. O sea, eso que los liberales austríacos llaman el cálculo económico. Tú tienes que ayudar a hacer el cálculo económico. Claro, pues tú puedes decir, no, es que me tienen una campaña negativa. Bueno, eso es posible, que te tengan una campaña negativa. Defiéndete. Defiéndete, estoy hablando de la empresa, del influencer, etcétera. Porque, y por otra parte, todo el mundo dice que las redes sociales no son Venezuela. Yo, la verdad es que siempre discrepo de esa opinión e incluso lo hago con mucha ironía. Pero no importa. A lo que me refiero, como en las redes sociales eso se plantea,
Las empresas responsables tienen monitores de esas redes sociales. Y en lo que empieza una queja te llaman. A mí me ha pasado. Me llamaron, me dijeron, me quejé, les dije lo que les tenía que decir y saldé el caso. No a mi favor. Yo les dije, ustedes están cometiendo un error. Ustedes no saben lo que hacen. Ustedes tienen muy mal entrenamiento de su personal. Ustedes tienen muy malas fórmulas de atender las necesidades de la gente, etcétera. Pero se los dije, pues, a ellos, que me llamaron, que me llamaron. Yo recuerdo un caso, lo voy a decir por lejano, una vez yo me quejé que en una librería de Caracas, tema que es muy querido por nuestra querida Andrea, bueno, es que me tenían frito, porque es que yo entraba con mi, lo que llaman bandolera, que siempre he usado, una cartera de esas que uno se cuelga de lado y lado, y me la revisaban, no me dejaban entrar, me la retenían, y ahí yo cargo mis cosas, cargo mi cartera, cargo mis activos, etcétera, ¿no? Entonces un día yo entro a una librería de esa, entonces entra mi mujer con un carterón que no podía ella con eso, y a ella la dejan pasar, y a mí me detienen y me dicen que tengo que dejar la cartera y que tienen que abrirla y que cerrar, pero esta discriminación, ¿a qué se debe? ¿Usted qué me vio cara de ladrón? Bueno, hice una campaña por las redes sociales a la que se pegó gente muy interesante. Porque eran libreros o eran intelectuales, editores de libros, etcétera. Y esa empresa tuvo que pedirme perdón. No cambió la política, porque esa es otra cosa. Los tipos tienen en el chip que hay alguien suficientemente taimado e interesado para robarse un libro. A lo mejor sí, la gente se roba libros, qué sé yo. Pero tú no puedes cargar eso en el desprecio, en el desprestigio, en la animadversión contra la gente. Ve a ver cómo haces, ve a ver cómo haces. Pero en fin, el consumidor construye la calidad de la relación. Si eres un consumidor pasivo, la verdad es que vas a tener, te van a poner el pie encima, porque nadie está diciendo que el sistema de mercado no está fundado en la psicología de los seres humanos, en las Claro. estrategias de poder, etcétera, etcétera. Aquí nadie se chupa el dedo, Andrea menos que nadie. Gracias. Pero Porque es abogada, porque es abogada. es justamente eso, porque piensan que el liberal o desde el liberalismo, como proclamamos la no regulación o la autonomía de la voluntad a su máxima expresión, ah, bueno, porque piensan que el hombre es bueno en esencia. No, tiene sus vicios, efectivamente. Porque lo sabemos, estamos hablando, tú acabas de decir muy bien, el mercado está montado sobre la psicología humana, porque ¿quién es el mercado? Somos todos nosotros, seres humanos, obrando en transacciones, intercambios libres, como oferentes o como demandantes. En algún momento, yo cuando voy a un restaurante soy demandante, pero cuando presto mis servicios legales, soy como oferente. Entonces, aquí todos nos cambiamos el rol y jugamos una dinámica, y es contribuir en esa dinámica sin alterarla con la regulación estatal. Que la regulación estatal debe venir, pero es a posteriori. Un control previo parte de la mala fe, que eso es una generalización, y además cercena de una vez, antes de que empiece su ejercicio, la libertad económica y la libertad de empresa. Mataste el negocio antes de que empezara. Eso supone ciertamente un consumidor educado, responsable, un ciudadano que sepa sus Ciudadano derechos, más que sus ruidoso, un deberes. ciudadano ruidoso, ruidoso, que haga ruido, Sí. así sea Que por haga WhatsApp. contraloría, que haga contraloría. Este es el tipo de contraloría que uno esperaría, no de los entes gubernamentales, porque nuevamente ellos deben operar en atención al ciudadano. Es eso. Pero el ciudadano tiene que, tú dices, quejarse, tiene que hablar, tiene que moverse desde los nichos que existan, desde los que tengamos, porque a pesar de que estemos en regímenes con ciertas características, siempre va a haber resquicios en donde puedes hablar, siempre desde tus espacios, ¿no? Hay otros ejemplos, ya vamos ya directamente con la inteligencia artificial, digamos, es con las nuevas tecnologías, la comunicación, etcétera, etcétera. Bueno. No sé qué tan adultos sean los que nos están viendo, pero bueno, Taylor Swift es una cantante muy famosa, ha roto cualquier cantidad de récords, el último Sabes que tour. yo sé que ella es famosa y la tengo presente para empezar a oír sus músicas y todavía creo que no. Llegué hasta Dua Lipa, hasta ahí he llegado pues.
Bueno, por supuesto, Karol G, etcétera. Pero yo, que dicen, wow, que las letras de Taylor Swift, wow, qué mujer tan comprometida. Total, que ya sé que ella, por ejemplo, cometió el error flagrante, terrible, imperdonable, de cuadrarse con Biden en contra de Trump. Me parece que es un error. Me parece que es un error. Pero bueno, No, bueno, no tengo pidas la peras al olmo. curiosidad de escucharla. Sí, no. Taylor Swift ahorita actualmente es novia de un jugador profesional de fútbol norteamericano, americano, y cuando estaba en auge todo el Super Bowl, etcétera, etcétera, salieron imágenes subidas de tono de ellos dos, que se veían muy reales, pero eran trucadas por inteligencia artificial. Los Swiftie, que son los seguidores de Taylor Swift, hicieron alarde en redes, investigaron hasta llegar a la fuente de quien generó esas imágenes, y el que generó esas imágenes dijo, bueno, lo hice porque me dio la gana, porque, bueno, no, me pareció cool, me pareció cómico, me pareció que ella es demasiado rosa, insoportable, X, dijo cualquier cantidad de cosas. Y ella dijo, bueno, estaba pensando en acciones legales. Pero en paralelo, muchos dijeron, hay que empezar a regular la inteligencia artificial. Y nuevamente tenemos un problema, porque aquí hubo una solución de parte de las redes, de parte de los seguidores de Taylor, de los usuarios de Taylor Swift, como los consumidores de la música, sus seguidores, sus fanáticos, hubo una contraloría, no se quedaron tranquilos, fueron unos ciudadanos que se quejaron, aunque no había ninguna instancia, pero ellos mismos reaccionaron y hubo... Y hubo una respuesta a esa reacción, ¿no? Se pararon las imágenes, no se siguió en eso, porque ella hasta amenazó con acciones legales. Es a eso a lo que vamos. No es necesaria la regulación, ya hay una respuesta. Una respuesta del propio mercado, una respuesta del propio usuario. Al tipo el chiste le salió malo, pero yo coincido contigo. A ver, cuando llegó la inteligencia artificial, entonces yo decidí cambiar mi estrategia como profesor y decidí no evaluar contenido, porque, o sea, al final, bueno, por supuesto, haces un examen convencional, qué aburrido, ¿sabes? A mí no me gusta. Ok. Mandas a hacer un trabajo en la casa, olvídalo porque el trabajo te lo hace la computadora. Y de hace tiempo, porque previo a la inteligencia artificial, los sistemas de información, bla, bla, bla. Entonces yo decidí no demonizar algo que yo además, uno no puede ser hipócrita, yo no puedo demonizar algo que yo uso, qué ridículo, ¿no? O sea, el sumo sacerdote se reserva para sí el uso de la inteligencia artificial, que esa es la lógica del socialista, ¿sabes? Y los demás quedan fuera de uso porque no son capaces de administrarlo con sabiduría. No, creo que nos toca ajustarnos a una nueva herramienta tecnológica y uno se pone a pensar en la historia. Oye, peor fue el cambio, y me perdonan la alusión el decimonónica y además medio sexista, ¿no? Tú te imaginas, Andrea, porque ni tú ni yo tenemos la edad, pero sí estuvo cerca la frontera, nuestros padres, etc. O sea, las mujeres de antes de la Segunda Guerra Mundial, por lo general vivían sometidas en su casa, totalmente resguardada bajo la potestad del marido, sin poder ni siquiera decidir su salario y en qué lo gastaba, el marido decidía todo, 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 todo de la mujer. Bueno, y vinieron dos inventos. La pastilla anticonceptiva, que eliminó el tabú de la virginidad, o sea, que golpeó y destrozó el tabú de la virginidad, ese es uno, ¿ok? Y el otro no es un invento, sino una realidad. Los hombres se fueron a las guerras, no a una, sino a dos. Y las mujeres tuvieron que salir a trabajar porque la estructura no permitía sino eso. Y decía Mercedes Pulido, que siempre la recuerdo con mucho cariño, que en paz descanse, que fue, además, nadie lo recuerda, la que luchó e impulsó la reforma del Código Civil en el 84, para que las mujeres venezolanas superaran ese estadio, ¿no?
Vamos a decirlo con claridad, estoy hablando del 84, no del 1800, ni del año 804, estoy hablando del 84, 1984. Bueno, y entonces Mercedes decía, mira, cuando las mujeres descubrieron salario y carro, se olvidaron de la casa. Y yo les tengo que, así como el divorcio significó poder salir de una relación opresiva y disgustante. Entonces, ¿qué ibas a hacer? ¿Regular qué? La libertad. O sea, la pastilla anticonceptiva significó una libertad sexual de la que antes no se podía disfrutar y se incorporó a la cultura. El que la mujer demostrara que podía ser capaz, competitiva y sobresaliente en cualquier actividad que se propusiera, además con total necesidad, libertad de salir a la calle para atraer, o sea, la mujer proveedora por primera vez, proveedora de sus propios ingresos para el aportante a la familia. Bueno, eso cambió. ¿Qué vas a hacer? La cultura se desarrolla hasta tal punto que te cambia, te destroza los paradigmas. La inteligencia emocional, para mi gusto, es algo semejante. Es algo semejante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a regular? Es ridículo regularlo. Una película, Andrea, no sé si estás allí, ¿me oyes? Quedaste Sí, como sí. congelada, ¿no? Una Sí. película que decía, le entregaban a la mujer una pastilla anticonceptiva, decían, o una cajita, ¿no? Estoy hablando de una película que se refiere a la década de los 50, probablemente 40, ¿no? Decían, no la use mucho, o sea, no crea esto y lo otro. Ah, ya sé en cuál serie, la serie se llama Mad Men, creo. Ok. Y entonces la muchacha presenta, digamos, la primera vez que la muchacha va a su ginecólogo y el ginecólogo le permite, imagínate, con consejos morales y todo, el uso de la anticonceptiva, ¿no? Y claro, allí uno ve que la muchacha se está incorporando a una empresa, que la muchacha tuvo que emigrar de su ciudad para conseguir trabajo, que por supuesto están tratando de pedalear las guerras mundiales, y la muchacha tiene una versión de la cultura, de la sociedad y de sus derechos absolutamente diferente. Pero me da risa, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir un día sí y otro no, un mes sí y seis no. O sea, ¿qué vas a hacer? Nada, no puedes. No puedes. Es interesante que tú, lo que tú planteas. Ahora, nosotros hoy en día hablamos de la inteligencia artificial. Tú acabas de hablar de innumerables ejemplos que nos precedieron entre el siglo XX y gran parte de lo que va del siglo XXI. Ponte que lo regulas. Esto que además estás alterando una dinámica natural humana, ¿no? Y al alterar una dinámica natural humana, me hiciste acordar de Jurassic Park, la primera película, cuando está este científico, presenta el parque y él dice, no, todas las especies son hembras para evitar que se reproduzcan y tener un control de la población. Y me acuerdo que Jeff Goldblum, el personaje Jeff Goldblum, dijo, pero es que no puedes controlar la naturaleza. La naturaleza, la vida siempre se va a abrir camino. Y de hecho, eso fue lo que pasó. Por X o por Y, escaparon especímenes machos y hubo una reproducción y pues, se perdió el control de todo eso. ¿Por qué? Porque efectivamente no puedes controlar, no lo puedes controlar todo, no lo puedes. Es la pretensión, es lo que está detrás de la fatal arrogancia, errores del socialismo. Esa pretensión de planificar y controlarlo todo no se puede. Entonces, si lo haces, bueno, vas a generar unas distorsiones terribles, ¿no? Eso me hizo acordar mucho cuando, bueno, puedes tratar de regular la inteligencia artificial, pero siempre va a encontrar sus caminos fuera de esa regulación. Y lo peor es que a lo mejor esos caminos no necesariamente son los más adecuados o redunden en nuestro beneficio o bienestar, ¿no? Entonces, lo mejor es no entorpecer la dinámica para que nosotros encontremos nuestras vías para nuestro beneficio y bienestar, que quienes somos, quién es el mejor juez de lo que nos beneficia y lo que nos va a redundar en bienestar, somos nosotros. Punto. Obviamente habrá equivocaciones, pero es una dinámica. Es un. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo soy pro vida, pro vida, pro vida. Total, absoluto, irrevocable, irreductible. ¿Ok?
Y entonces, claro, uno anda muy choqueado con el presidente Macron, que ahora, digamos, anda pro aborto y pro eutanasia, pero así sin respirar, pues, ¿no? O sea, los franceses. Está bien, yo siempre pienso esto. Ellos están regulando, increíble, regulando, que es que entramos en una especie de contradicción, ¿no? Regulando la libertad, a favor, digamos, ¿no? Dicen algunos. Pero yo digo, bueno, mira, a mí sí critico algo, critico, lo que más critico es la prohibición de la objeción de conciencia. Eso me parece muy nefasto y muy totalitario. Porque la ley de aborto que aprobaron los franceses dice que elimina la objeción de conciencia y por lo tanto todo médico está obligado a practicar el aborto. Me parece abominable eso. O sea, me parece que hay unos que tienen la conciencia para eso y hay otros que tienen la objeción de conciencia para eso. Y eso me parece absolutamente respetable dentro de los márgenes de la libertad. Pero bueno, a lo que voy. Yo pienso también que por encima de cualquier regulación está la conciencia humana, que decía Andrea ahorita. Al final uno establece sus propios juicios morales. Puede haber, en mi caso, y ya tengo edad suficiente como para que eso no me impacte demasiado, ¿sabes? Pero puede haber en mi caso todas las leyes de aborto del mundo, yo no voy a fomentar, ni a practicar, ni a recomendarlo, porque mi juicio moral no me lo permite. Cada quien que haga lo que sea, y este programa no es para discutir eso. También hay que decirlo. Es decir, a los estados se les ocurre cualquier vaina. Ahora, uno tiene, porque el ser humano, además de ser, como decíamos, un consumidor y un proveedor activo, como decía Andrea dice, bueno, a veces soy abogado y a veces soy consumidor. O sea, esos roles los ejercemos con otra dimensión del ser humano, que es la reflexión ética, la preocupación por lo trascendente, su preocupación por el otro, ¿okay? Su versión de la humanidad. Y eso allí está. Y yo creo que a lo que hay que apostar, Andrea, es a eso. Porque, por ejemplo, vamos a prohibir la inteligencia artificial porque con eso se hacen cosas malas, ¿no? Yo prefiero confiar en la preocupación moral de la gente y que la gente decida sobre la base de su reflexión qué es lo que hay. Miren, lo del cigarro, por ejemplo, ya no pueden hacer más cosas. Dicen que es malo, comprueban que provoca cáncer. La caja de cigarrillos la encarecen. En la caja de cigarrillos hay una foto de un pulmón de cáncer. La gente hace lo que da la gana. Y tú ves a un tipo fumando, sí, yo sé que esto da cáncer, yo sé que da, pero aquí estoy fumando. No me vengas con eso porque a mí no me va a tocar. La gente es así. Entonces, no vale la pena la regulación, que eso coloca a los libertarios en el plano. Porque vamos a hacer. Claro, los libertarios no tienen por qué ser el modelo de la no contradicción. Ya dijimos, por ejemplo, decimos no regulen los libertarios y algunas expresiones libertarias dicen, ah, pero yo quiero la ley del aborto. Bueno, la ley del aborto es una regulación, es una regulación. Pero para esos detalles y sutilezas, otro día hablamos con la abogada Andrea, que nos explique cómo es el tema. Porque para mí, a ojos vista, es una condición en la que caemos todos, no estoy criticando a nadie. Pero yo prefiero, en todo caso, que uno siempre retenga el margen de libertad para decidir sobre la base de la conciencia, y me parece una magnífica libertad la objeción de conciencia. Hay estados Sí. totalitarios que no lo permiten. La inteligencia artificial también. Si tú eres un alumno responsable, tú tienes que hacer tus cosas. Si eres un irresponsable, te vas a copiar, así sea de una chuleta antigua. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero es que incluso en este caso se presta, es súper interesante el debate. Ya no estamos tan, tú pusiste el perfecto ejemplo de nosotros como profesores universitarios que también estamos expuestos a la inteligencia artificial. Ya no es solamente el caso de las estrellas. O en Hollywood, donde se siente la inteligencia artificial y el uso de la imagen aquí, y por eso la edición del Oscar fue mucho actor de carne y hueso. Estaban Bueno, mandando un mensaje. desnudos, ¿lo viste, no? Sí, porque hay una protesta también en Por lo mejora menos, de. la organización hizo el favor de colocar a un hombre de buen ver, ¿no? Y no un Claro, gordo como yo.
Claro, no, pero es que evidentemente lo que está detrás allí es una protesta para mejorar las condiciones salariales de los vestuaristas. Y por Claro. eso es No, que... yo no vi, yo la verdad te confieso que no pude ver, por razones de trabajo, no pude ver el Oscar, no pude. A veces No, lo yo veo, no lo vi, ¿sabes? pero yo tampoco lo vi, pero había muchas escenas icónicas y nuevamente, como la inteligencia artificial está sonando tanto en Hollywood, existe el riesgo de que las condiciones, por ejemplo, de los actores, de los intérpretes, desmejore notablemente porque nuevamente se puede usar la inteligencia artificial. Eso es un debate interesantísimo, pero en el caso de la inteligencia artificial en la docencia, también hay que entender la herramienta, ¿no? Tienes que dar unas instrucciones para que se produzca determinado material, un prompt, por lo que dicen, ¿no? Pero para dar esas instrucciones tú mismo tienes que tener ciertas habilidades, tienes que tener conocimiento de fondo, por ejemplo, de la materia. Entonces, bueno, ya que está la inteligencia artificial y en algunos casos no la puedes prohibir, ¿no? Vamos a estar claros, por más ingenioso que seas en la evaluación, bueno, el hecho de emplearla adecuadamente implica que también conoces en parte la materia. No, 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 tal vez no de un modo como yo hubiese deseado, pero sí, definitivamente conoces la materia porque usas adecuadamente la herramienta. Entonces aquí entonces no hablamos de un tema de plagio, como ocurría antes, sino, y tampoco de un tema ético, sino tal vez un tema metodológico y tal vez de un tema en el que los profesores nos tenemos que abrir a que existen nuevas formas de creación por parte del estudiante. Unas formas de creación que te van a demostrar que saben de la materia, pero que utilizan una herramienta que posiblemente traduzca estas instrucciones y pareciera que alguien estuviese haciendo el trabajo, pero en realidad viene de alguien, viene de tu fuente, ¿no? Entonces, a mí me parece interesantísimo el debate que si es una herramienta que yo voy a usar y necesito una habilidad para usarla, y esa habilidad me la dio Víctor como profesor, y Andrea como profesora, bueno, entonces tengo que abrirme a la forma de evaluar, abrirme al Claro. nuevo salón y estudiante con el que me voy a conseguir, y no, por ejemplo, penalizar o regular o sancionar a los estudiantes por su uso, ¿no? Porque a lo que voy, si no conozco la herramienta, no sanciones, no acudas a eso, sino aprende la herramienta. En el mismo momento en que se va desarrollando, pues, la tecnología, su uso entre estudiantes y profesor. O sea, eso incluso también nos demanda más como profesores. No es solamente un tema de los retos a los que se enfrenta el estudiante, sino nosotros como profesores estamos constantemente retados por la tecnología. ¿Qué tecnología voy a admitir? ¿Esta es una tecnología viable? Esto es igual. En mi época, yo tenía profesores que tenían terminantemente prohibido grabar las clases. ¿Te acuerdas? Sí. Claro, porque grabar las clases era, eliminas el manual, eliminas las herramientas de los libros y tienes la clase directamente y ya, y Pero hacían... imagínate, Andrea, que qué errores, ¿no? Porque conozco a muchos, ¿no? Pero tenemos Kant porque alguien escribió y anotó las clases. Tenemos Hegel porque alguien, tenemos Foucault porque Adam alguien, o Smith sea, también, y también. tenemos Mira. Weber por eso. O sea, lo que quiero decirte, wow, que alguien sea tan notoriamente tapado y los conocí, que no me grabes, pero además es inútil. Yo recuerdo cuando tecnología anterior a la inteligencia artificial, el celular que graba. Bueno, ya el profesor tenía que regularse porque no podía decir cualquier cosa. O sea, generó equilibrios con los alumnos porque había alumnos que grababan y llevaban a dirección lo que uno decía. O sea, se replanteó la autonomía de cátedra. Sí. O sea, y bueno, todos hemos sobrevivido a esa circunstancia, porque tú te imaginarás, ¿no? Todo lo que Claro. puede. La puesta en escena de un profesor puede ser espectacular, pero solo comprendida en el marco de esa relación, en el marco de esa relación. Y muchas veces sacar eso del salón, o sea, del espacio psicológico o sociológico del salón, puede ser muy mal interpretado. Entonces, wow, es un problemón, es un problemón. Pero eso significa nuevamente, así como hablábamos al principio con los primeros ejemplos, una responsabilidad del consumidor, responsabilidad del usuario,
responsabilidad de los influencers, con quién están contratando y en qué condiciones están contratando, responsabilidad de los usuarios de redes sí, de hacer auditoría o gestión. Mire, en el proceso de docencia, porque es un proceso, una dinámica nuevamente, como si fuera el mercado en el que participamos activamente, profesor y estudiante, ya las clases magistrales quedan a un lado, implica que nosotros también tenemos una responsabilidad de actualizarnos y de no quedarnos pétreos frente Claro. a lo que está ocurriendo. Y yo evidentemente, yo empecé a dar clase en el 2005, ya voy a cumplir 20 años de dar clase. Wow. Sí. Y evidentemente la forma en que yo doy clase hoy en día es muy distinta porque bueno, ha habido un crecimiento, nuevos retos, obstáculos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que dice el liberalismo, al fin y al cabo. Esto es un proceso evolutivo. O sea, las instituciones y uno como ser humano evolucionan. Y en ese evolucionar, lo mejor es que sea con las menores interferencias externas posibles, Claro. que sea No, la sin dinámica. leyes que intervienen, ¿sabes? A ver, el regulador no sale de los confines de esa prepotencia, de esa arrogancia que planteaba el Mises o Hayek, ahorita no recuerdo. La Hayek en la fatal fatal arrogancia. arrogancia. Hayek. Y Mises en el socialismo. Entonces, vamos a estar claros. La regulación lo que hace es que dificulta unas relaciones. Bueno. Ejemplo típico, ley seca en Estados Unidos. Lo único que generó fue la mafia. La mafia. O sea, el crecimiento de relaciones mafiosas. Entonces, creo que la vida, la experiencia, la cultura indica, la verdad es que hay que tener mucho cuidado cuando se apele a la prohibición, a la regulación, porque no siempre funciona. No siempre funciona. Por ejemplo, una de las cosas a la que no se apeló la prohibición, tú me corriges, Andrea, sino más bien a cautela la clonación de seres humanos. Se puede hacer, se puede hacer. ¿Tiene sentido prohibirlo? No, porque sale la comiquita de Superman, por decirte algo. Sale el malévolo que anda clonando por allí, Jurassic Park o lo que fuera. ¿A qué apelas? Bueno, a la conciencia del ser humano de que hay cosas que no necesariamente tiene sentido hacer. ¿A qué apelas? Al mito de Frankenstein y el nuevo Prometeo, por cierto, escrito por una mujer esplendorosa, maravillosa, creo que Mary Shelley, ¿no? Entonces, vamos a estar claros, a veces prohibir es una invitación a transgredir, y eso, digamos, tiene poco sentido. Sí, totalmente. Y no es que no estemos ofreciendo, no es que tú y yo hemos estado hablando sin tipo de solución. Tú acabas de hablar muy bien al decir, entonces, ¿a qué apelo? A la conciencia del ciudadano, a la conciencia de la persona. Pero entonces, ¿qué es? La solución no es la regulación. Es el principio de la autonomía de la voluntad en su máxima expresión. No es ausencia de regulación, sino autorregulación. Pero a partir de un individuo que tiene conciencia de sus derechos y deberes. Entonces, la solución a mediano y largo plazo es la educación. Al fin y al cabo, para desarrollar esta conciencia, no va a ser la regulación, no va a ser una ley, y te lo dice una abogada, no va a ser una sanción, una multa, no. Eso va a ser la educación en el sentido más amplio de la palabra. No estoy hablando de educación formal, porque de hecho hoy en día la educación formal goza de muy mala Reputación. reputación. Y con razón, y por eso el homeschooling ha florecido tanto en los últimos años, etcétera, la libertad de educación, etcétera, etcétera. Educar. Al fin y al cabo, todo se centra en el planteamiento, no es que no haya solución, no, es sino cambiar el acento en donde estamos mirando. Ya no es en la regulación, no es en buscar chivos expiatorios a través de la ley. O de lo que sea, o la respuesta estatal, sino nuestras soluciones privadas es a través de la educación, de la formación del individuo. Formación que puede venir de la familia, pero también puede ser autodidacta. ¿Cuántos genios de la historia universal sabemos que se han formado a contracorriente de sus progenitores, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy en una etapa de leer mucho a Paul Auster, que es un autor norteamericano contemporáneo importantísimo, casi de la talla de Philip Roth. Y él es un autor judío
escritor muy prolífico, está escribiendo desde poco antes de los años 70, sobre todo novelas, poesía, pero se ha metido con teatro, cinematografía, etcétera, y es un señor que ha influido en la literatura universal, de hecho. Y él se hizo escritor en contra de la voluntad de su padre, que era un tipo práctico, que no le veía mucho sentido a los libros, ni a estudios universitarios, y menos como letras o literatura. Él se hizo el licenciado en literatura. Y él se formó a contracorriente de ese padre, porque, bueno, te rodea un mundo, tienes que estar atento con las señales que te da la vida. Consiguió figuras paternas en donde no la consiguió en su padre, y esas figuras paternas lo orientaron hacia ser el gran autor que es hoy en día, que posiblemente sea tipo Murakami de los eternos candidatos al premio Nobel, que a lo mejor no va a recibir el premio Nobel. Pero fue a contracorriente, no fue producto de su familia, sino fue a pesar de su familia, si lo quieres ver de algún modo. Entonces, hay distintas formas de lograr esa educación. No tiene que ser una educación de una familia perfecta, porque tampoco él tuvo una familia perfecta. No, claro, estoy de acuerdo contigo. Mira, la familia es un punto de tensión. De allí sale algo. De allí sale algo. A veces sale por las buenas y a veces sale por las malas. O sea, porque efectivamente familia perfecta no hay. Lo que no indica que uno puede prescindir de la familia. No hay forma. Pero bueno, digamos que de todo se aprende, también de los traumas. Tienes toda la razón. Por ejemplo, que ahí habría interpretaciones psicológicas bellísimas, ¿no? Yo soy escritor porque mi papá no quería. Eso sería para el deleite de Freud, ¿sabes? Pero no importa, no importa, porque de esa tensión tú sacaste lo mejor de ti. Y a veces hay familias que son a la vista maravillosas, ¿no? Y entonces también sirve, hay de todo. Pero yo rescato, adicionalmente a lo que te digo, rescato tu llamado a que el ser humano es el único ser que ha sistematizado, que tiene a la mano la sistematización de la educación, del aprendizaje, la curiosidad por conocer. Y por otra parte, diría Jung, tal vez, wow, tiene a su disposición un conjunto de mitos arquetipales respecto a los cuales tú tienes y que son tus referencias. Son referenciales, los puedes transgredir, seguro, pero el enmarque social va por allí, va más o menos por allí. Y eso es suficiente. O sea, de verdad, la experiencia liberal dice, eso en la mayor parte de los casos es suficiente. Yo recuerdo Charles Lindbloom que dice, mire, hay dos ordenadores sociales, el Estado que resuelve ciertos problemas, por ejemplo, la soberanía, etcétera, y el mercado que te resuelve todos los problemas posibles. O sea, veámoslo bien, ¿quieres un colchón? Va al mercado. La contracepción inventó el mercado. El vigor, digamos, hasta el fin del mundo y más allá de los hombres, es un tema de mercado. O sea, el mercado te resuelve problemas reales e imaginarios incluso, decía yo a mis alumnos. Decía a mis alumnos, por ejemplo, que se consiguieron con un no problema, con una situación que era fatal, que para hombres y mujeres en la andropausia y la menopausia, ya eso no existe. Ya eso no existe. ¿Ok? Hay mujeres y hombres vitales hasta el fin de sus días porque porque el mercado buscó solución. La gran solución, el gran, imagínense ustedes lo que significó en su momento el Viagra. Imagínenselo. O sea, uno no se lo imagina porque uno no estaba en el lugar, en el momento adecuado histórico, tal vez, ¿no? Y entonces uno llega a esta edad con un conjunto de cosas resueltas, ¿okay? Y seguimos más allá. Entonces, a lo que voy, el mercado hay que verlo como ese gran caudal de soluciones a mano, que gracias a Dios no están en manos del Estado. Imagínate un colchón del gobierno
O sea, mientras que en el mundo del mercado hay colchón A, colchón ortopédico, si te gusta blandito, si no te gusta blandito, si te gusta duro, si te gusta alto, si te gusta bajito, si es para brincar, si es sin brincar. O sea, de todo tipo y de todos los tamaños. ¿Tú te imaginas los colchones del gobierno? No quiero imaginármelo. Los colchones cubanos, no me los quiero imaginar. Por ejemplo, yo aquí disfruto yo no sé si en Venezuela hay huevos de pastoreo. Yo aquí en Panamá, mientras estoy trabajando, como huevos de gallinas realengas por allí, pues, ¿no? Bueno, porque quiero, me lo da el mercado ofrece eso. ¿Ok? Y te dice huevos medianos, huevos grandes, huevos pequeños, de gallinas de pastoreo, de gallinas encerradas, como usted los quiera. Paga el precio y ya. Y eso es lo rico. Ahora, en lo que regula, dices, en lo que regulan las gallinas, se acaban los huevos. Esa es la gran moraleja. Sí, al final el mensaje de lo que hemos hablado a través de los distintos ejemplos que han sido recientes y además cercanos en algunos casos es la solución nunca puede ser, la primera respuesta no puede ser el Estado. Y cuando se habla de regulación, estás diciendo que la respuesta es el Estado. La mejor regulación es la que no existe, pero en realidad no te estoy diciendo que no exista regulación, sino es autorregulación. Sustituirla completamente por la autonomía de la voluntad de las partes. Y eso no significa que va a haber daños y perjuicios impunes, no, eso lo que significa es mayor responsabilidad para cada uno de nosotros para que en caso de incumplimiento, en caso de agresión, en caso de daños y perjuicios, se pueda actuar. Y es allí donde entra el Estado a través de tribunales o a través de soluciones privadas como el arbitraje. Para eso hay que promover el arbitraje y no cercenar las soluciones privadas. De hecho, hay que aupar las soluciones privadas y subsidiariamente jurisdicción y las soluciones estatales. Y el otro punto que también tocamos es, bueno, pero para desarrollar esa responsabilidad individual, ese sentido de deber y de contraloría en los distintos ámbitos, porque además ciudadanos en el sentido amplio de la palabra, en cuanto a derechos y deberes, esa es la contraloría de la que estamos hablando, también supone educar, formar. Educación en el sentido más amplio de la palabra, no en un sentido formal, sino a través de la educación llegar a un ciudadano, a un individuo consciente con la capacidad de tomar decisiones, y eso supone el ejercicio del libre albedrío. Al fin y al cabo, lo que queremos es que se elija con conciencia, que podamos hacer nuestro cálculo económico, que existan las condiciones ideales para hacer ese cálculo económico y no que se cercene previamente partiendo de la mala fe a través de lo que se llama la regulación. No, totalmente de acuerdo, Andrea. Me parece que el programa en ese sentido quedó redondito. Ya para el cierre, cuéntame cómo el perro te está tratando. No, gracias a Dios, muy bien. Si estuviéramos grabando en mi casa, a lo mejor estaría ladrando porque eso sí tiene el ladra, lo tengo que educar en ese sentido, pero es una diferencia notable esta miniatura que tengo que se llama Tobías comparado con el lobo que tenía en Ralfito José. Pero, y cuéntame, ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a regular sus ladridos? No, señor, los libertarios no creen en eso. Los No, lo voy a libertarios de que educar, lo voy a educar. toca educación con corriente. No, no. Bueno, nada. Y por último, bueno, el felicitarte a ti por el reciente Día de la Mujer y felicitar a Rocío Guijarro y a Xiomara Sierra, dos mujeres amigas mías. Y amigas probablemente de Andrea, que fueron galardonadas por la alcaldía de Latillo como mujeres del año. Entonces, bueno, sentí mucho contentamiento de conocer a dos mujeres del año. Bueno, a tres, porque Andrea no fue galardonada, que hasta donde yo sé no fue galardonada, pero también es una mujer del año. Bueno, Andrea, Cuídate. espero que hayas disfrutado tu día. Seguimos en nuestro pico de trabajo, nos vamos corriendo a Seguro. trabajar. Chao, Bueno, gracias a todos.